Los recorden están pronto, Barrilete, y hemos volvido. Buenos días, buenas tardes. Hoy día, Barrilete, para nuestros amigos, amigas, amigas de la Pichanguita Eterna, el mejor show de World Wide Web, empezamos una nueva serie que la veníamos conversando hace tiempo. Pero por culpa del Oli, Barrilete, que anda medio en cámara lenta, no habíamos empezado, pero empezamos hoy día, que le vamos a decirle héroes, Barrilete. ¿Te parece? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Ya, yo creo que le vamos a decir al Community Management que empiece a ordenar los listas de los videos para que la gente pueda buscar con más calma de repente. ¿Cachai? Al Community Sí, Management. Está muy bien. Sí. ¿Ah? O sea, por ejemplo, tenemos la sección de los mundiales, tenemos la sección de la Champions, la musiquita. ¿Ah? Y ahora vamos a tener esta sección de Heroes. Y el primer héroe es uno que tú quisiste traer. Es don Raúl Silva Enrique Barrilete. Yo creo, y hay hechos que desgraciadamente nos hacen pensar que pasado la era más dura de la pandemia, de las restricciones que vivimos producto de esta enfermedad, estamos viviendo otro tipo de situaciones como sociedad, y son realmente quizás más duras que la pandemia misma, que son consecuencias en nuestro relacionarnos como sociedad. Y me pareció a mí, y lo que compartimos juntos, y pensamos que quizás era una buena idea compartirlo por acá, traer un ejemplo, una persona real que vivió más o menos contemporáneo a nuestros días, un poquito mayor a nosotros, que vivió probablemente una era mucho más compleja que esta, de una pandemia, que fue la dictadura, y que sin embargo afrontó este periodo con amor, resiliencia y valentía. Estaba hablando de Raúl Silva Enrique Barrilete. Sí, una de las caras visibles de la oposición más estoica, sin caer en la violencia de la dictadura militar, y que se achoró como él se podía achorar en los tiempos donde nadie se quería achorar, ¿no? Sí. Estamos hablando de los años más duros de la dictadura durante gran parte de los años, durante los primeros 7 años de la dictadura y los posteriores 5 años de la dictadura, o sea, hasta el 85 la cuestión era brígida, era Exactamente. cuática, o sea, Sí. la oposición era no disminuida, era anulada por los medios que fueran necesarios. Sí. Y sabéis que, Barrilete, uno, yo como cristiano, yo soy, no soy quizá un ejemplo ni nada menos, pero uno esporádicamente uno intenta encontrar, haciendo un poco un radar, un mapeo, personas que te hagan pensar cómo sería Jesús hoy. Una visualización. Regularmente, a mí me pasa personalmente, yo estoy aquí con la camiseta de Jesús hoy día, que me pasa que muchas veces encuentro personas en esa onda con los sacerdotes jesuitas. Por ejemplo, un poquito el padre Alberto Hurtado. No conozco su historia en profundidad, pero hay cosas de él que yo veo a Jesús en él, ¿cachai? La persona de Jesús a través de su carácter y de su vida. Hay otro que también lo hemos conversado entre nosotros, pero hoy día no lo vamos a conversar. Y el tercero, me parece que Raúl Silva Enríquez también es él. Y yo quería compartir, leer un párrafo, Barrilete. Hay un relato que está en Filipenses 2. Es Pablo, inspirado en la persona de Jesús. Él escribe lo siguiente y describe el amor en tiempos difíciles. Y está describiendo a la persona de Jesús y está describiendo, a mi juicio, un poquito la persona también de Raúl Silva Enrique. Está en Filipenses 2:2 y dice: Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o vanagloria, al contrario, háganlo con humildad. Considerando cada uno de los demás superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino también el de los demás. Y aquí lo interesante, que yo creo que Raúl Silva Enrique personifica la persona de Jesús y dice: Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios,
no estimó hacer Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació de sí mismo. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Se vació a sí mismo. Sí, pues lo que dice ahí, que además es tema de la humildad, pues, weón. Sí. ¿Cachai? El cómo esta persona, porque su historia nos indica que no fue una persona que, como en algunos momentos históricos, incluso. No hace tanto tiempo, pero hace aproximadamente 150, 170 años atrás, los privilegiados eran los que podían ir al sacerdocio. Exactamente. ¿Sí? Estaba conservado para una élite, incluso social. Y él no pertenecía a esa élite. Su trayectoria lo lleva hacia allá, y desde ahí él entiende que el compromiso con Dios es compromiso con su hermano. El compromiso con su hermano es el compromiso con la justicia. Sí. Con los derechos humanos. Sí. Él nace en Talca, ¿ya? Para los que no lo sepan. Él nace en Talca y su primer gran nombramiento dentro del mundo eclesiástico es siendo arzobispo de Valparaíso. Desde ahí construye una identificación, al igual que no sabemos. Marco Antonio Cornet. Exacto. O sea, por eso también lo sentimos tan cercano. Sí. Él era, como tú lo dijiste muy bien, Barrilete, no pertenecía a la élite, sino que era un campesino, hijo de campesino. Era, en esos tiempos se ostentaba que las familias tenían docenas de hijos, y en algunos casos varios más, y él se va siendo muy joven a Santiago a estudiar Derecho. Primero, él soñaba con la arquitectura, pero él reconoce que no tenía las habilidades artísticas que le hubiera gustado tener, entonces busca en el derecho y opta por la Universidad Católica. Y conoce al rector de la Universidad Católica, que era un sacerdote, y por ahí él empieza a investigar, siendo un muchacho de 16, 17 años, el camino sacerdotal. Y es ahí donde él toma la decisión de, junto con terminar sus estudios como abogado en la Católica, de hacerse sacerdote. Él después de ese nombramiento, después de hacer todo su trayectoria en el clérigo, él posteriormente a eso se viene a Valparaíso, y un Valparaíso que venía a medio pelo, pues recordemos que Valparaíso durante gran parte de la primera etapa de los años del siglo pasado venía recuperándose del impacto del terremoto de 1906, que además del terremoto fue un incendio que borró del mapa prácticamente gran parte de la población almendral. Sí. Es en ese Valparaíso, en reconstrucción aún, recordemos que las reconstrucciones antes no eran tan rápidas como ahora, ¿ya? No había acceso a tanto material, entonces cuando él llega acá todavía estaba en ese proceso, sí, de reconstrucción, y además con un proceso de industrialización a la par. ¿Ya? Con ese Valparaíso él se encuentra y se empapa de esa cultura de los cerros de Valparaíso, de la gente del pueblo, de la miseria que se vivía en algunos sectores. No hay que olvidar que hasta cuando nosotros éramos niños de repente veíamos todavía una pobreza extrema en los cerros, o sea, una pobreza realmente abismal. Yo no sé si te tocó vivir que en los sectores más altos de Valparaíso, cuando nosotros éramos niños, aún se conservaban costumbres del campo. ¿Por qué? Porque la gente que hacía el tránsito del campo en la ciudad, la migración campo-ciudad, se iba a albergar a los sectores más altos de la ciudad, y tenía sus animales. No sé si te acordás que de repente estaba jugando a la pelota y se cruzaba un caballo y una vaca. Y también tenían contenedores de agua lluvia para tener agua para beber. Exacto. Sí, con ese Valparaíso se encuentra y se empapa de eso. Sí. Y sabéis que Barrilete, a mí me da la impresión, una de las cosas que yo he leído y que he visto cuando él es sacerdote de Valparaíso, también se da, no en gran escala, pero se da que hay mucha gente arranca de la Segunda Guerra Mundial y busca en Sudamérica un refugio.
Es muy menor la cuota de inmigración, pero también él se empapa de otras culturas. Y sabéis que él reconoce por primera vez, a mi juicio y por lo que he visto, él reconoce por primera vez la distancia real que había entre la organización que era la Iglesia Católica y la gente. Y empieza de forma casi natural a buscar un método de comunicación y levantar quizás una generación de sacerdotes con una identidad diferente. Claro, con identidad de barrio. Por eso te hablaba de cómo se empapa. Él posteriormente es arzobispo de Santiago, ¿ya? Sí. Apoyando también la reforma agraria. Eso es muy importante. Sí. Aquí uno no sabe si él realmente era un militante político, sí, ¿ya?, activo, o si bien más bien era un ideólogo. ¿A qué me refiero con ideólogo? Me refiero a alguien que apoya cierta idea de un sector político sin atribuirla a un partidismo, ¿ya? Ahí desconozco, ¿ya? Pero lo que nos indican los hechos es que él apoyó esa reforma agraria y que fue muy importante, y creo que ya lo hemos conversado, que gracias a esa reforma hay personas que todavía pueden tener paños de tierra en algunos sectores de los hacendados de nuestro país. La región del Libertador Bernardo Higgins, Talca, gran parte de la zona centro-sur está ordenada de esa forma, y los terrenos que aún conservan, que permiten a los pequeños agricultores subsistir, fueron logrados gracias a la reforma agraria. Sí. ¿Sabéis que Barrilete él era cardenal, él fue nombrado cardenal producto del fallecimiento del cardenal José María Caro? Y pasaron un par de años en que esa posición estuvo vacante, y fue el Papa Juan XXIII que, si no me equivoco, lo nombra él arzobispo de Santiago, y ellos empiezan a tener una relación personal muy cercana. Y es en una conversación a principios del año 60 que en Chile se empieza a gestar la conversación acerca de la reforma agraria, y se reúne el cardenal, el arzobispo Raúl Silva Enríquez, con el Papa Juan XXIII, y le dice: Padre, nosotros como iglesia queremos que esto sea así, queremos que la gente viva mejor, pero sin embargo la iglesia es uno de los principales dueños y acreedores de tierra en Chile, y la gente que hace uso de nuestras tierras, las arrienda, no vive en las condiciones humanas que nosotros decimos que debieran vivir. Y él empieza una transformación en la mismísima iglesia, desde el Papa hacia abajo. Por ahí hay una, hay un corto, ¿ya? A mí me gusta mucho Cantinflas, no tan solo porque me agarré mucho, sino que por la crítica social que él tiene, creo que lo he dicho en más de una oportunidad por este mismo medio. El Padrecito. Él tiene, si lo buscas en YouTube o en Facebook, te va a aparecer cuando estaba actuando La Bruja del 71, y La Bruja del 71 dice: eso es comunismo. Y él dice: no, señora Tanto, eso no es comunismo, eso es lo que la propia iglesia dice. Sí. Y es la misma reflexión que hace Raúl Silva Enríquez en torno a las formas de vivir que tenía la iglesia, y desde ahí que, tal como tú bien dices, intenta acercar desde la práctica, desde los hechos, al mundo civil con el mundo eclesiástico. Sí. Y fue en esos años, Barlete, estos son una década antes del golpe de Estado, en los años 60, en que aparece por primera vez el canto: Raúl, amigo, el campo está contigo. ¿Cachai? Que después, obviamente, por los sucesos que se viven en los años 70, toma otra dimensión, pero él ya es reconocido, más allá de su túnica, más allá de su anillo, arzobispal, o como sea que se llame, la persona de Raúl Silva Enríquez es reconocida como un líder de bien, como un hombre que realmente amaba a Dios, que realmente amaba a la gente. Por ahí tú me contaste que posterior al golpe de Estado en el 73, algo pasó con él. Bueno, porque, ¿sabes qué? Yo soy un convencido de algo, antes de que tú comiences con esa historia. Soy convencido de algo, que a veces la gente que es muy buena, termina siendo muy mala, producto de sus decepciones, o termina muy dañada internamente por lo que pasa alrededor, sobre todo con estas personas que son como esponjas, que absorben lo que les rodea. Y me da la impresión de que este loco era en esa bola.
¿Sabéis qué pasó, Barrilete? Su figura fue creciendo, se lleva adelante la reforma agraria y él es figura muy importante en el país, en esta reforma en particular, pero también en los cambios que empezó a vivir la Iglesia Católica a nivel mundial de la mano del Papa Juan XXIII. Y desgraciadamente a principios del año 70, nosotros sabemos muy bien que se produce el golpe de Estado y su primera reacción fue shock. Él no podía creer que esto estaba pasando. De hecho, se demoró 2 días en dar su primera declaración. Fue el 13 de septiembre, que él, como arzobispo de Santiago y mandamás de la Iglesia Católica Chilena, él da una entrevista a la radio. Y pasaron, si no me equivoco, 1 o 2 años en los cuales él estaba con una incapacidad de reaccionar producto del shock que le había producido ver esto en Chile. Él no creía que esto era posible y de hecho él dice que tuvo conversaciones con el general Pinochet intentando facilitar que este proceso de transición se hiciera de la mejor forma y más humana posible. Y dice textualmente en algunos videos que no tuviéramos estadios nacionales con tantos presos y que no tuviéramos estadios Chile con tantos presos. Porque hasta ese momento, hasta los años 74, 75, él no creía posible que hubieran asesinatos políticos en Chile, hasta que se produce por ahí por el año 75, me parece, me olvidé el nombre, pero hay un cuento en unos cuerpos asesinados en una cueva, en un lugar periférico de Santiago, y él dice, esto realmente está pasando. Y fue producto de eso que él reacciona e intenta crear el Comité Pro Paz, que era básicamente una organización de iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Judía, la llamada Iglesia Evangélica, y desgraciadamente no tiene resultado. Pero producto de eso, a continuación él crea la Vicaría de la Solidaridad. Y es la Vicaría de la Solidaridad en donde él se enfrenta, ya no desde la fuerza, no en enfrentamientos armados con el aparato militar, sino que se enfrenta desde la idea, en el entendido que él estaba en una posición de protección, por así decir, porque a pesar de que sabemos que los milicos no respetaron a nadie, había cierto cuidado en no romper o en no atacar a ciertas figuras, y él era una figura importante porque además está bien vinculado con el Vaticano. Exactamente. Y eso era meterse en un embrollo mayor para el... Sí, los milicos, weón, nunca han sido weones. Perdonando el gentilicio, nunca han sido weones, todo lo contrario, son muy inteligentes, y lo que pasa es que el problema de los que nos creemos vivos, que los creemos weones, pero no lo son. Sí. Y esa cercanía que él tenía, que tú bien describiste en su historia, de alguna otra forma lo protege inicialmente. Sí. Y fue gracias a Barilete, ¿sabes qué? Hay imágenes, y esto lo comentamos recién, terminando el primer tiempo de la Champions, de Marc Fornés y de la Tiane. Hay 2 veces que yo he despedido funerales por televisión a personas que nunca conocí y que me rompió el corazón. Una fue con el Bomba, y yo, de hecho yo te llamé a medianoche el día que él falleció. Y tú estás, ¿qué le pasa a tu hombre? Y yo estaba hecho pelota. Y la otra vez fue... Me llamaste. Sí, ¿por WhatsApp parece que fue o no? No, me escribiste por Messenger. Ah, sí. Y la otra fue cuando, en abril del 99, desgraciadamente él, don Raúl Sierra Enrique, ya estaba malito y él fallece y también me hizo pelota. Y son personas, y tú ves la despedida y el funeral de él, millones, casi 2 millones de personas salieron a las calles. Y tú ves persona tras persona que se cruza con una cámara de televisión, él dice, mis hijos están vivos gracias a él. Mi esposo está vivo gracias a él. Hay personas que salvaron sus vidas gracias a él. Tú ves a Ana González, la mujer de... Perdona, me parece que se llama Ana González. Si me equivoco, pido la disculpa. Es una de las líderes de los detenidos desaparecidos que falleció hace poquito. Tú ves a Gladys Marín. Tú ves a Andrés Elwin, hermano del expresidente Elwin. Gente de transversalmente reconociendo la importancia y la figura de Raúl Sierra Enrique. Si tú te ponías a pensar, quizás
para poder entender un poco lo que él implica, la figura que él representa, habría que irse a ver la película de Steven Spielberg, La Lista de Schindler. Exactamente. Y que no es guardando ninguna proporción, porque lo que pasó acá en Chile no difiere mucho de lo que aconteció con el Holocausto. Exactamente. Y por eso yo quería, yo había partido a Arelete leyendo lo que, esa, el párrafo que está ahí en Filipenses, todo el Nuevo Testamento, cómo Jesús se vació. Como él tomó todo lo que tenía y lo puso a disposición de quienes más lo necesitaban. Y con el cura Raúl Silva Enríquez pasó exactamente lo mismo. Él dedicó su vida a los campesinos, a los trabajadores y a todos. Y sabéis que él fue una prueba brutal de amor, de resiliencia y de valentía. Y es eso lo que hoy día necesitamos más que nunca, Marilena. Desgraciadamente hoy día, martes 24 de mayo, nuevamente tenemos un acto de violencia en la Araucanía, nuevamente un trabajador inocente es asesinado, una persona de más de 60 años. Y la única forma de enfrentar estos tiempos, creo yo, es amor, es resiliencia y es valentía. Y es humildad. Es Jesús en una dimensión personal, para otras personas tendrá otro nombre o otro... otra figura. Exactamente, pero ese es el camino. Estamos atravesando como un mundo en general, no tan solo nuestra sociedad chilena. Estamos atravesando un momento que es súper difícil y es bonito recordar a estos héroes. Nuestros héroes, siempre nombramos a nuestros héroes del fútbol. Y la idea de esta sección que el Community Management tiene que hacer ahí, es también recordar a algunos héroes. Que pueden ser héroes desde el deporte, pero también pueden ser héroes desde otra dimensión, ¿ya? Entonces, dentro de esa otra dimensión está este héroe que con una valentía y una gallardía enorme salvó muchas vidas. No me atrevo a dar un número, pero muchas vidas. No, pero es importante. Y él llega en uno de sus... cuando él empieza a descubrir personalmente el tema de la dictadura y el tema de la de las presiones políticas, él llega al Estadio Nacional y se presenta delante de las personas que están ahí, dice: buenas tardes, yo soy Raúl Silva Enríquez, para quienes no me conocen, yo soy sacerdote arzobispo de Santiago, y quiero que sepan que independiente de su color político, de su afiliación o de su creencia, estoy aquí para servir. En la presencia misma de militares, él da a conocer su visión y su disposición a defenderlo al precio que sea necesario. Peter, eso es con Barrilete, eso es nuestro héroe. Respirar profundo y aprender de ellos, porque uno lógicamente uno cuida lo que es de uno, lo que es propio, pero hay momentos en los cuales tenemos que observar un poquito más a nuestro alrededor, por lo menos intentarlo, y tender una mano. Uno no va a ser capaz de cambiar el mundo, pero tú puedes cambiar el universo personal de una persona que está en tu entorno, con un pequeño acto, ¿cachai? Y eso puede ser sumamente valioso. Hay personas que quizá en su foro más íntimo han considerado el suicidio, han considerado otro tipo de decisiones que uno no conoce, porque hay cosas que uno procesa en silencio, pero ofrecer un amor, ofrecer valentía, ofrecer humildad, servir, estar ahí disponible para quienes puedan estarlo necesitando en estos tiempos tan difíciles, es lo que queremos traer, es lo que somos, es la esencia de la Pichanguita Eterna, aunque no nos crean, y héroes como Jesús, como Raúl Silva Enrique y como muchos otros que vamos a traer, son prueba de ello. Sí. Yo creo que sí, uno puede cambiar el mundo, pero sí. un paso a la vez. Exactamente. Un paso a la vez. ¿Ya? Oye, Peter, la próxima semana, weón, sí, por favor. ¿Eh? Por favor, no me vayas a salir con contarte en depresión, porque ya no, tengo. Tenemos que cerrar el mes del volante mixto. Ya, porque oye, Barilete, mira que el miércoles le ganamos Fortaleza y de ahí nos vamos de visión a ganar la Copa Libertadores. ¡Lali! Oh, ¡Lali! A todo esto, yo el jueves tuve hora con el médico, con el proctólogo, que tuve que sacar la pelota. Oh,
Fuiste a Buenos Aires, Marilete, a ver el Dostón. Oh, me dolió. Bueno. Mira, y esa semana, fue, claro, esa semana no. ¿Para vosotros? Sí. Esa semana. ¿Sí? No, la semana anterior había ido a jugar a la pelota de nuevo. Por unos cabros. 12-0 nos metieron. Bueno. Pero mientras para la pelota ruede, Marilete, nosotros la vamos a seguir persiguiendo como cabros chicos de copilla. Porque esto es lo que nos trae con Marilete. La pelota es la excusa para juntarnos, para hablar del fútbol, de la música y la vida. De la vila. Ya, ya por la próxima semana terminamos con el mes del Socho o el mes del volante mixto. Sí. Y repasamos la Lali y repasamos la Champions, Marilete. ¿Queremos dejar a la Lali? La Lali, y vemos si por fin el Real perdió una final. Bueno. Sí, vale, yo creo que gana el Liverpool de Luis Díaz. Vale. De nuestro Jürgen Klopp, futuro técnico de la selección chilena. Sí, también. Ya, Peter, nos vemos. Un abrazo gigante. Vamos, como siempre decimos.